Hola chicas, buenos días, ¿qué tal? Mirad, ¿recordáis que hace poco vimos unos cuantos kits de One Day Saving? Bueno, pues me faltaban dos por enseñaros y aquí los tengo. Bueno, y aquí tenemos como siempre a Don Gato. Vamos a ver, trastito. Es que el tío en cuanto me oye que empiezo a grabar ya está aquí. Siéntate, siéntate o márchate, ¿eh? Bueno, pues One Day Saving es una tienda online de China que tiene un montón de cosas para elegir. Yo elijo siempre, como sabes, las cosas de punto de cruz, pero también tienes pintura de diamantes y tienes sellos de cera y tienes scrapbooking y ganchillo y pintura por números y moldes de epoxi, pegatinas de tatuaje y cosas de costura. Bueno, pero vamos, de todo, de todo, de todo. Luego, que sepas que el IVA lo pagan ellos, que no tienes que pagar aduanas cuando te llega el paquete, que si tu compra supera los $50 tampoco pagas los gastos de envío y si además utilizas mi código de descuento que es PASIÓN10OFF, te van a hacer un 10% de descuento extra. Baja, gato. Bueno, pues vamos a ver estos dos que tengo aquí preparados para vosotras. Vamos a empezar por este. Este es de una serie de imágenes, de kits, que estoy viendo últimamente que son un poco como inspirados en la pintura de Van Gogh. Y este me pareció súper bonito, se llama Resplandor, Afterglow, después del brillo, bueno, no sé. En teoría, en español, siéntate, lo ponen como español. Vale, pues este, ay, por favor, es que trasto, no me dejas ver, baja. Este en teoría, te digo, forma parte de una colección que estamos viendo últimamente y este me gustó muchísimo, me gusta, mira, mira, estas nubes algodonosas, es que cuando los cielos quedan bonitos en el punto de cruz, quedan divinos, quedan preciosos. Mira, yo no puedo con un rabo de gato pasando por delante de mi nariz. ¿Te quieres sentar, por favor? Es un diseño bastante grande porque mide 40 x 51 y este kit tiene un precio de $10.95. Está hecho como a pinceladas, con lo cual no creo que haya confeti, no lo parece, parece que va todo por bloques y estos tonos, esta mezcla de frío y cálido que tenemos aquí, tanto los amarillos, rojos, naranjas en contraste con los verdes y los azules, esto creo que va a quedar en un resultado súper agradable a la hora de bordar y a la hora de exponer, cuando tengamos el cuadro colgado en la pared. Mira, todas las piedras del borde de la orilla junto al agua, la escalerita de subida a la casa, que se ve que va por aquí, por aquí. ¿Sabes qué me...? Oja, yo siempre estoy más peliculera que yo, creo que no hay otra. ¿Habéis visto La noche de la iguana? Cuando suben desde la playa por una escalera alta, larga, 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 que llega hasta la casa. Pues esto podría ser algo así, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira estos árboles tan altos aquí, el paisaje del fondo, pero sobre todo las nubes algodonosas fueron las que me enamoraron. La casa y las nubes. Pero fíjate aquí abajo también toda esta vegetación de aquí con estas flores que es como si fuera la caída de la tarde, con lo cual todo se tiñe de ese color rojo, amarillo, naranja maravilloso. Me encanta cuando anochece, excepto cuando voy conduciendo y el sol cuando baja me cae de frente en los ojos, que entonces no veo nada. Pero este no me encanta. Bueno, a ver, número de puntadas. Número de colores. ¡Hala! 58 colores y parece que son pocos. Y parece que son pocos, pero precioso. 58 colores para la cruz completa. Y luego tenemos 4 para el punto lineal. Aquí está la simulación del resultado. Aunque siempre queda mucho más bonito de lo que nos enseñan. Y aquí nos dice que está dividido, el gráfico está dividido en 6 hojas. 3 completas y 3 más o menos medias. Pero vamos, es bastante grande, ¿eh? Vamos a ver ahora. A ver, trasto, por Dios. Vamos a ver ahora la tela y los hilos. Para empezar, por lo que estoy viendo en la tela, es de la pintura que a mí me gusta en la tela. Porque es una que no es demasiado chillona. Gato, ¿te puedes bajar de aquí, por favor? Trasto. Mira, el tío viene a frotarse con mi mano. Que no, que te quedes sentadito. ¿Ves? El que tenga estos colores más suaves a mí me gusta. A mí no me gusta cuando tiene los colores muy chillones. Porque me chirrían los ojos. Va por bloques, como vemos, ¿veis? Va por bloques, es que son bloques además clarísimos, clarísimos. Incluso esto que podría ser haberlo sustituido por punto lineal va por puntadas también. Este color tan bonito, ¿cuál es? El 23. Un 742, creo que es un amarillo, ¿no? A ver. Hemos dicho que es el número... Ay, que no veo. 23. Mira, ¿ves? Es un amarillo. Mira qué color tan bonito tenemos aquí. Precioso. Bueno, es que de verdad que es imposible. Tengo un gato que parece una novia. Tiene así esto encima. Mira. Eres la novia. Eres la novia. Bueno, mira el colorido. Tenemos, por supuesto, bastante negro, porque el negro... No empieces, porque el negro es el que te está marcando, como hemos visto aquí, casi toda la imagen. Tiene mucha marca en negro, mucho. Mucho, pero queda bonito, ¿eh? Queda bonito. Y el resto de colores, pues mira, son intensos, son preciosos. Mira qué colorido más bonito tiene. Mira. Mira qué paleta de color tan preciosa. ¡Oye! Pues ya te digo, va por bloques, va bonito. Está muy bien. Y el precio está estupendo, porque oye, 10,95 con la cantidad de colores que hay. Imagínate que tuvieras que comprar una madeja, que hay más de una en muchos de los casos, de cada color de los 50 y qué hemos dicho, de los 58 colores que tiene. Bueno, a ver, trasto, quita, quita, que tengo que guardarlo. Bueno, lo dejamos así, lo guardo luego. Y vamos a ver el otro. El otro es monísimo, es de estos que me gustan a mí, tan dulces y tan... Mira, mira, por favor, qué osito Teddy, tan guapo. Dice I love Teddy, I love Teddy. Mira, mira, qué mono. Ay, por favor, qué cosa más pochola. También es grande, ¿eh? 49 por 41. Este de pequeño no tiene nada. Mira. Mira qué cosa más mona, por favor. Qué dulce. Es que además es que parece que fuese casi un scrapbooking, ¿no? Porque está todo lleno de cintas, de pegatinas, de detallitos, de puntillas. Es como si estuviera sobre un fondo de una tela estampada de flores rosas. Y aquí hubieran ido colocando diferentes elementos, ¿ves? Aquí una cadenita con un corazón, una cinta que sujeta 4 corazones que van en descenso de tamaño, una postal, una cosa como si estuviera cosida así con pespunte, como si fuese de patchwork. Aquí que viene como si fuera un muestrario de botones, un cuadernito... Aquí esta es la cinta que pone Ribbon All Silk. Cinta toda de seda. ¡Chiu! Que viene por aquí. Buenísimo, ¿eh? Puntillitas. Bueno, bueno. Súper mono. Súper mono. Y el detalle de las flores, que hasta tienen sus rabitos de las hojitas alrededor. Muy mono, ¿eh? Me parece precioso. Mira los colores del traje del osito. Qué cosa tan linda. Llena de margaritas. Y además, mira, sujeta una foto del Teddy con su dueño. Qué mono, por favor. Este gorrito Teddy con su corazón. Aquí es como si fuese con su hijo o con su pareja. A ver qué pone. Forget me not. No me olvides. Mira qué mono. Me parece precioso. Y este Tiene un precio de 9,95. A ver, gatito. Mira, estaba el trasto tan tranquilo durmiendo, pero en cuanto ve que coloco la cámara y empiezo a hablar sola, dirá, esta pobre mujer se me ha vuelto loca. Voy a hacer la compañía para que parezca que habla con alguien y que no habla sola. Yo creo que van por ahí los tiros. Bueno, mirad qué bien se ve el gráfico, por favor. Es que aunque quieras lavar la tela y hacerlo en blanco, que bueno, os recuerdo, la tela quita. La tela, una vez que hayas terminado de bordarlo todo, ya sabes que la tienes que sumergir en agua fría, porque hay gente que piensa que es en agua caliente, y en agua caliente no se disuelve tan fácilmente el color. Tiene que ser en agua, vamos, fría, normal, como sale del grifo. A mí es verdad que hay veces que me cuesta que se vayan los rojos, y en ese caso lo que hago es que una vez que he quitado el resto de la tinta, le pongo un cacito de oxígeno activo y con eso sale, ¿vale? A ver... Gato, ay por Dios, quita. Está dividido en 6 folios, 3 completos y 3 medios. Y los hilos que tenemos aquí. Mira, tenemos 24 colores para la cruz completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el medio punto, 3 para nudos franceses y 7 para el punto lineal. Los colores parece que son muy suavecitos, vamos a verlos. A ver, mira los tonos como son súper suaves. A ver, espera que pueda meter por aquí la mano y que podáis ver los colores. Mira, ¿veis? Son unos colores como muy pastel, muy bonitos. Oye, no te comas los hilos. Y luego eso, la paleta cuando la mezclas... La paleta de color, mira, ¿ves? Rosas, azules, beige, salmón. Muy bonitos, unos verdes muy claritos. Estos colores tan suaves, mira, ¿ves? El coral, el vainilla, todos estos marroncitos. Este azul, me encanta este azul grisáceo. Súper bonitos. Y estos, oye, para mí, el 930, 31 y 32, yo estoy enamorada de estos 3 colores. Siempre me han gustado muchísimo. Y luego a la hora de verlo, vemos que es bastante grande. Son, por cierto, no os he dicho, los dos son en count 14 y se bordan con 2 hebras. Y tiene bloques muy grandes, ¿veis? Tiene bloques enormes de color. Este para una habitación de un niño tiene que quedar ideal. Se ve muy bien por dónde van los tonos. No es cobertura completa porque tienes muchos espacios en blanco. Y esto para la habitación infantil queda monísimo. Oye, por favor, es que es horrible tener un gato como este. Siéntate. Luego mi amiga Mila me dice, pero si son muy cariñosos, pero qué suerte tienes, ojalá los míos quisieran estar conmigo. Pues mira, si quieres te alquilo este por horas, que no sabes lo cariñoso y lo plasta que es. ¿Verdad que sí? ¿Qué estás haciendo ahora? Trasto. ¿Qué haces? No, si no puedes coger las cosas. Si están pintadas, bobo. Pues te digo, este para una habitación infantil, da igual que sea niño o niña, mira qué cosa tan deliciosa. Es más, si es una niña, estoy segura que, aunque tenga 16 años, no va a querer quitar este cuadro de su cuarto, de la pared, porque me parece ideal. Bueno, pues estos son los dos únicos que tenía para enseñaros hoy. Son diseños muy distintos, muy bonitos los dos. Para hacerlos con paciencia, porque son grandes, pero bueno, puntadita a puntadita lo vamos haciendo y siempre, oye, y siempre sabremos que al final el resultado será estupendo. Entonces si vas poquito a poquito y vas haciendo, las cosas van creciendo y te va a gustar muchísimo. Son dos estilos completamente diferentes en esta ocasión. Otras veces os traigo cosas como un poquito más acordes, colecciones y tal, que por cierto, aquí también tienes ofertas de colecciones, o sea, tienes paquetes donde, espérate, porque estos, a ver, un momentito, vamos a ponernos en cross stitch, bueno, en punto de cruz tienes, dentro del punto de cruz, Tenemos la marca Spring, que ya sabes que es de Count 11. Tienes la marca Mona Lisa, que es la que vosotras decís de la pegatina, que son estas también, que son de Count 11, pero que son lo de la niña y el perrito y la ardilla, y donde están los de los conejitos en la pastelería y esas cosas que estáis haciendo algunas. También está otra separación para los de Joy Sunday, que serían estos. Pone Domingo de Alegría, o Alegría de Domingo, o algo así. Y luego también te vienen otros que son de Jinlei, de Yishu, de Huacán, y el punto de cruz para hacer embricolaje, es decir, los que vienen ya para hacer un llavero, o para montar cosas y tal, ¿no? O para hacer un marcapáginas. Este de Huacán, espera que mire, porque los de Huacán son de Count 11, son muy grandes, pero son bonitos también, son muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos. Estoy viendo aquí algunos y son ideales. Ideales. Aquí hay uno de Freddie Mercury. Mariposas, dragones, pajaritos. Calla, Satán. Mira, el satancito se está mirando al espejo y habla con él mismo. En fin. Bueno, chicas, pues esto es todo lo que tenía para enseñaros hoy. Si el gato nos deja, también podéis ver este segundo. Vale, ahí. Si queréis quedaros en mi canal, porque es la primera vez que venís, echa un vistazo primero por atrás para ver si el contenido que yo subo es de tu agrado, y si es así, si quieres, suscríbete, que aquí saldrá un redondelito con mi cara para que pinches y te quedes suscrita al canal. Si además activas las notificaciones con la campanita, YouTube te avisará cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Todos los martes subo avances y a lo largo de la semana siempre subo algún otro vídeo más, ¿vale? Si este te gustó, dame un like y compártelo. Y si ya estás en mi canal, gracias, gracias, gracias por acompañarme al ver mis vídeos. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Mua! ¡Almu besos!